Fer Interdonato para la Villa Deportiva Impacto Deportivo. Bueno, hoy un poquito caliente, quizás por no jugar, sí, en intermedia, no en primera contra tabla. Contame un poquito la situación rara que estás viviendo en tu cuerpo. No, mirá, sí, la verdad que triste más que enojado, porque la verdad que son los partidos que nosotros necesitamos jugar, que es lo que nos da ritmo, lo que nos da juego y lo que realmente queremos, ¿no? Aprovechar estos partidos con los mejores equipos que están en nuestra zona para poder estar lo más cerca posible a ese nivel, ¿no? Fer, ¿cuál es el balance de esta segunda fase? Le ganás a San Martín en la terminación de la primera, perdés con Aeroclub. ¿Qué sensación te queda? No, yo creo que todo pasa por la falta de concentración de los jugadores. Fíjate que después de esa derrota de Aeroclub, donde creo que los chicos fueron relajados, se dieron cuenta los últimos 15, 20 minutos la diferencia que teníamos realmente con ellos, donde metemos 3 tries seguidos y no nos alcanza el tiempo para darlo vuelta. Eso es maduración. Después, contra San Martín, vamos ganando casi todo el partido 22-3, una diferencia de 20 puntos. De golpe nos relajamos, se nos ponen a tiro y nos hacen ese scrum en el último try penal, donde nos sacan esa mínima diferencia. También creo que parte de la maduración y de la concentración. Nos llevamos lo mejor, lo positivo, en el que cuando queremos jugar hacemos diferencia. Así que nos quedamos con eso nomás, con ese sabor amargo, triste por el resultado, pero contento por cómo se jugó en el partido, ¿no? ¿Lo querés jugar al partido con tabla y cerrar con Universitario para ir de la mejor manera a la tercera fase? Sí, por supuesto, a mí me sirve estos partidos de entrenamiento, les llamemos, porque es el mejor nivel con el que podemos llegar a jugar, así que y darnos ritmo, que es lo que nosotros queremos. Así que capaz que vamos a arreglar, ahí estamos hablando con los entrenadores a ver si lo podemos hacer durante la semana el partido. La verdad que nos va a venir bárbaro, así que, y seguir preparándonos para esta última tercera etapa, donde vamos a tener que realmente marcar la diferencia que tenemos, ¿no? Está muy pareja la tercera fase, Córdoba Rugby y San Martín Aeroclub junto a Carlos Paz seguramente van a luchar por mantener la categoría. ¿Cómo la ves? ¿Qué opinión tenés respecto a estos cuatro equipos? Sí, creo que estamos los cuatro, los tres, digamos, un escaloncito más arriba que Aeroclub, que acaba de ascender, pero estamos en un nivel más o menos parejo. Creo que ahí es donde nos tenemos que hacer fuerte y dar el salto definitivo para terminar el año de la mejor manera, ¿no? Fer, muchas gracias como siempre. No, gracias a vos.